Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos juntos al corte informativo. El gobernador Manuel Velasco resaltó la inversión para construir y rehabilitar espacios culturales e históricos como el Teatro Emilio Rabasa en la capital y el Auditorio Belisario Domínguez en Comitán. En esta primera etapa se mantiene cerrado el carril sur del Boulevard Ángel Albino Corzo de la 11 a la 13 Oriente. La primera sur funge de vía alterna desde la 11 hasta la 16 Poniente. El 11 de agosto de 1892, Tuxtla Gutiérrez se convirtió en capital de Chiapas. En su 123 aniversario fue coronada simbólicamente, como se realiza desde hace 20 años. Desarticulan banda dedicada al robo de ganado en Berriozábal, conocida como Los Sol. Habían sustraído dos becerros de un rancho minutos antes de ser capturados. La onda tropical número 27 se extenderá al sur de las costas de Chiapas y originará lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros con tormentas eléctricas. En cultura, el arte del pincel chiapaneco llega a Estados Unidos con la exposición Vive Chiapas en Chicago, con obras de 4 artistas plásticos. Y en los deportes, delegación chiapaneca de Wushu conquista 17 medallas de artes marciales durante los Juegos Nacionales Populares 2015, entre ellas 3 de oro. Gracias por su atención y preferencia. Continúe con nosotros. Por supuesto, síganos a través de las diversas redes sociales, en Twitter, @10noticias, en Facebook, /10noticias, y en YouTube, 10 noticias.